PlayStation Sonic Computer Entertainment. Ese sonido, ese logo. Pero espérate, lo que hago es lo que viene de Capcom. Ahí viene, ahí de. Hace cuánto que no lo vemos. Pero espérate, tarda mucho. Es PlayStation 1. Ya no lo vi, ya no salió lo de Capcom, lo quitaste. Sí, sí sale. No, sí sale. Ahí viene. Uf. Capcom. Bienvenidos sean a este Atomics. Atomics Classics. De uno de los juegos de verdad más importantes de la industria, de la historia que inició uno de los más grandes pilares y de las franquicias más importantes hasta hoy en día y que siguen dando de qué hablar. Con nosotros está Jorge Díaz. Hola a todos, aquí de anfitrión, un buen fan de Resident Evil. Sí. Pero sí. Fan a todas costas, ¿no? De esos de que dicen, como a mí no me gusta el 6, yo creo que... Como no me gusta el 5, el 4. No, gustan, todo. Los conoces todos y los has jugado bien. Y no nos hagamos tontos que... Todos también. Todos hemos jugado todos. Sí, así es. Y seguramente también se los han acabado. Así es. Pero también está con nosotros aquí Juan Emilio. ¿Qué tal, comunidad? También por aquí, me tocó pues darle duro a estos juegos en su época. Ya más recientemente, fíjate que a partir del 5, de que jugué el 5, ya la verdad perdí el interés. Pero pues siempre uno está abierto a... Y aparte que si los juegas, no te hagas. Sí, claro, sobre todo Revelation sí me gustó. Y bueno, mi nombre es Sin Pérez y de verdad es un gusto estar con ustedes en este día tan especial. Una saga que ya tiene bastantes años, Resident Evil. Tenemos la versión de Director Scott. Que, es la que incluye, bueno, el modo original, que es la versión que salió en 1996. Un modo más fácil, y un modo pues arreglado, mejorado, le cambian varias mecánicas, Fíjate cómo ya... Vamos a jugar el original, ¿no? Fíjate cómo ya desde la época, ajá. O sea, ahorita vemos que muchos juegos... Relanzamientos, ¿no? Es Capcom. Relanzamientos, pero fíjate con este detalle de la dificultad, o sea, muchas veces... Un juego originalmente pues no es quizá para todo público por el reto que implica. Y ya desde esa época ya había este tipo de relanzamientos con diferentes dificultades. Tenemos aquí a Jill Valentine. ¿Cómo les trababa el realismo en esa época? En PlayStation era como real, miren. Y fue en el PlayStation 2. Usamos fotos de personas. Ajá, PlayStation 2 le bajaron un poquito, ¿no? O sea, ya se fueron más a la fantasía y a la imaginación. Además, pero aquí Jill es de que no se parece nada a las nuevas Jills. ¿Qué habrá pasado con esa modelo? ¿Qué habrá pasado con este güey también, no? Su peinado, con su peinado del 95. Con su peinado del 95. Se ve que era fan del básquetbol. Estos eran básicamente una manera muy original de presentar las dificultades. Con Jill teníamos, se podría decir que la dificultad fácil. Y es que también tenemos aquí gente en la oficina que está muy emocionada viendo el Classics. Que les gusta mucho Resident Evil, ¿no? Sí, tenemos aquí a Alejandro Jacome, que ya... Oye, Alex, yo tengo una pregunta. ¿Qué edad tenías cuando jugaste esto, caray? Yo me imagino que unos 13 años. ¿Sí? Esto era para gente mayor. No, y fíjate que esto era para grandes. Yo creo que a todos nos pasó. O sea, quizá todos rompimos la regla como adolescentes. Nos hicimos adultos. De jugar eso que ya veíamos como algo que pues, ni siquiera era para nosotros, ¿no? Lo que decía ahorita de los personajes que te dejaban escoger, era una manera muy original de presentar la dificultad. Con Jill teníamos, se podría decir que la dificultad es fácil. Bueno, no fácil, normal. Sí. Porque este juego no es fácil. Porque si no sería misógino decir, ¿cómo eres, mujer? Sí, ¿cómo eres? Sí. Dificultad, es una dificultad diferente. Uh-huh. Donde te daban un para abrir las puertas una ganzúa y ya tenía ciertas ventajas como más agilidad, etcétera. Y con Chris ya era la cosa más difícil porque ya tenías tú que encontrar cada llave, no te daban tantas armas, tantas municiones, etcétera. Y bueno, tenemos esta introducción que, como decía aquí el buen Irving Pérez, les trababa el realismo. Y sobre todo este tipo de paratextos. Este es un juego, claro. Como sabemos, que antes de que la franquicia se fuera hacia la acción, ajá, hacia los disparos, hacia hacer una película de Bruce Willis o Rambo,
De Mila Jovovich. Hablando de película. Claro. Guaca, la película de Mila Jovovich y su marido. Pero fíjate que tiene su propio nicho, ¿eh? Sí, no. O sea, dicen. Yo las veo y es gente roles. Y es gente que no juega, obviamente que no juega los videojuegos, que les traba las películas de Resident Evil, les traba a Mila Jovovich y dicen, ¡ah, ya va a salir la próxima! Sí, y uno así como bien alienado de. Una sola de esas que no he visto en el cine, pero en realidad yo sí soy como que fan porque yo, a mí no me da pena decirlo, yo soy fan de la piterés total. Los LOLs. Me encantan los LOLs. Por eso, nada más por eso voy a ver Rápido y Furioso al cine, porque es lo más turbochafa que puedes encontrar. Sí, ya levantó. Estás entrando en territorio delicado. Claudio Quiroz, gente. ¿Estás burlando acá? ¿Estás mofando de Rápido y Furioso? Sí, claro. Güey, yo lloré cuando se murió Paul Walker. ¿Qué te pasa? Era buena persona, no lo dudo. Coca, dile algo. Dile algo, por favor. Se está levantando aquí en la oficina. Es una bonita broma. Pero mira, pero volviendo al aspecto de Resident Evil, antes de que la serie se volviera de acción, era un golpe de terror que tú tenías. La actuación, claro, amigo. Mira, tenemos que es un juego de Shinji Mikami. Que consideramos como el padre del survival. Que ya está regresando gracias a Evil Within. Ya ven, por favor, Evil Within. ¿Hasta creen que van a hacer ustedes la reseña? ¿Hasta creen? Vas a andar. La voy a hacer yo. La va a hacer Claudio. Ya. No, Clau, te consigo el último Blu-ray de Rápido y Furioso. No, pero como dices muy bien, Juan Emilio, Shinji Mikami ya se ha vuelto prácticamente una leyenda. Sí, claro. Después del trabajo que hemos visto aquí. No manches. Y, por ejemplo, en este momento, pues, güey, nos da risa ver eso. O sea, tiene su ficha técnica. Son los lulz, sí. Totales ver ese tipo de pitereces, pero es que en la época tú lo veías. Algo y dices, que me interesa es que el peso viene en kilogramos y este juego se lanzó en Estados Unidos y los gringos han de haber dicho, ¿qué kilograms? What's that? ¿A poco no se ve peor que Mortal Kombat? Sí. Se ve como los Power Rangers. Sí. Se ve como los Power Rangers. Wesker, no manches. Es que, mira, esto lo estamos viendo casi 20 años después, pero en ese momento. Sí, no, es lo que digo. Te volaba la cabeza este tipo de intros. Claro. Esto no crean que es Kusogi, o sea, no lo estamos haciendo por los LOLs o que es un juego malo. No, al contrario. Este juego es una vehemencia total ante la franquicia. Porque es una cuestión de la época. Es como, por ejemplo, cuando jugamos Sonic y vemos todos estos como excesos de los 90, de las cosas comerciales. Uh-huh. Y se nos hacen graciosos, pero siempre reconocemos que para su época eso era lo más trendy posible, era lo más badass. Claro, y esto, porque ahorita por supuesto que decimos eso, huele a Laserdisc, parece que lo estoy viendo en un VHS chafa que renté, pero en realidad la gente cuando lo veía dicen, no manches, ¿cómo hicieron esto? Porque no, ¿cómo meter a un videojuego? Es un videojuego. Un cutscene real. Aparte porque era explotar estas capacidades de poder cargar video dentro de los discos del PlayStation y poder correrlos. Entonces, sentían que estaban... Cuando la resolución no importaba, ¿no? O sea, aparte porque dices, es que sos 40. No, o sea... Tú lo veías en tu CRT. ¿Qué más querías, ¿no? Exactamente. Entonces, te sentías de verdad en el futuro. Así es. Imprime muy bien. Es que esto grita PlayStation. O sea, PlayStation en su época cuando... salió, presentó todas estas franquicias, todos estos nuevos juegos. Su propuesta, su discurso siempre fue el futuro, los adultos, el next level gaming, realismo. Estamos ahorita en el año 1996, que es el año en el que sale el Nintendo 64. Y el Nintendo 64, que también tenía algunas cosas más o menos maduras, podríamos decir. Pero era súper... Luego veríamos juegos incluso, por ejemplo, como GoldenEye o como Perfect Dark. Pero nada. Hasta Resident Evil 2. La secuela de Resident Evil. De todas maneras, como que el enfoque de Play de Nintendo, siempre era todo esto colorido. Mario 64. Y esas cosas. Y PlayStation, como que era, no para el chavo niño, era el golpe en la cara. Así, era como para este adolescente rebeldón que quería algo más, que ya se pedía su propia pizza y no la pedían sus papás. Era para ese tipo de personas. Y fíjate que ahorita que hablas del adolescente, o sea, hace poquito salió por ahí un artículo que decía Capcom que su nicho de fans de Resident Evil eran grandes. Eran de más de 35 años. Y decimos, bueno, nosotros quizá andamos entre los 22, 25, 28. Somos veinteañeros, entonces decimos, ¿por qué nos tocó? Precisamente porque nosotros, como lo mencionábamos por al principio, te voy a decir por qué, Juan Emilio. Por precoces y porque aquí en México los ratings les han valido siempre 3 kilos.
kilos de... Exacto, necesito, pero fíjate que... Necesito 10 segundos entre mis amigos era como que este... El tabú. Ajá, este tabú de que, oye, ya viste que es un juego de terror, ya viste que muestra mucha sangre, ya viste que matas, o sea... Que estaba censurado, pero... No, exacto, y aparte que aguántame, los zombies todavía no eran la... Uy, a ver... Todavía no había Walking Dead. Todavía no había Walking Dead, todavía... Twilight vs. Zombies, ¿no, verdad? No. No se olvida los vampiros. Pero todavía no se hacía nada más. Es una de las escenas más importantes de la industria de los videojuegos. Emblemáticas de la industria. Porque igual tú como que tenés una idea de hacia dónde iba el juego, pero aquí es donde la historia como que empieza a decirte, oye, aquí hay algo de verdad que está muy mal. No es tu típica historia de SWATs, o tu típica historia de un equipo de elite que se va a enfrentar a terroristas. Es que tantas cosas de esas todavía no se popularizaban en el sentido de que todavía no teníamos estas cuestiones de lo que dices, de los third person shooters, de cámara sobre el hombro, de cosas ya más 2000eras como pues ya el gore así súper en cualquier juego. Mira, eso la cabeza. Sí, la... Este juego, yo cuando me acerqué a él por primera vez fue a través, ahora sí que de mi primo mayor de edad, que tenía su PlayStation. Un rebeldón. Ajá, y yo iba a su casa y me decía, mira, vamos a jugar esto, que no sé qué. Obviamente él lo jugaba, yo lo veía así, y luego ya, eventualmente ya pude conseguir mi propio PlayStation. Eventualmente. Después de mucho tiempo, estas cosas de It's Locked from the Inside. ¿Cuántas veces no lo vimos en juegos de esta índole? Esto es como el equivalente a las cajas vacías. Ándale. Que te encuentras por todas partes. Es una de las paredes invisibles, ¿no? La cuestión de exploración, que tienes que regresar, el backtracking, todas estas cosas. Ajá, yo lo jugaba con un primo. Por ejemplo, esto es épico, o sea, lo que nos hace sentir la animación esa de la puerta, que si ahorita te lo pusieran en un juego. Ajá. A la primera vas a aventar el control de la desesperación. Ah, claro, no, ahorita. Pero imagínate. Regresar a este juego es arcaico, o sea, en esos momentos yo me acuerdo que era una tensión increíble, claro, que yo sentía cada que se abría una puerta, porque decía, no manches, tengo un segundo de respiro porque no sé qué es lo que eran sustos que de verdad así te hacían brincar. Era ya que se cargaba la siguiente área, se escuchaba. Y tú, sí. No, y ya querías regresarte, ¿no? Que la cuestión de estas puertas es muy acertada. Es una cuestión técnica. Ingeniosa que les... No, pero... sí, técnica, porque es independientemente... Es el equivalente a la famosa lámpara de Silent Hill. Ajá. Que, por ejemplo, tú... O sea, que dicen, vamos a poner el juego en oscuridad, hay neblina, y vamos a darles una lámpara para que lo que se cargue sea lo que está inmediato. Solamente iluminando. Entonces, la lámpara. Entonces, la gente decía, no manches, está increíble esto por el ambiente que vas a sentir, pero en realidad era un truco para optimizar, claro, recursos. Claro. Y aquí lo vemos de una manera también... muy inteligente. En vez de peleas, es que tan fácil podría ser poner una pantalla negra con un now loading. Sí. Y te ponen a la puerta. Que era, o sea, precisamente el trademark del PlayStation. Ah, sí, porque no, era, loading de console. Fíjate que los escenarios pre-rendereados aquí. Este juego se presentó también como para presentar las capacidades técnicas del PlayStation. Y sobre todo, este aire cinematográfico, porque era uno de los primeros juegos donde tú decías, yo estoy jugando una película. Así es. Porque fíjate, o sea, los ángulos no son fijos, están como que... Bueno, están fijos. Planos muy... No, pero aparte... Son fijos en cuanto a que tú no puedes mover la cámara, pero haz de cuenta que cada parte, dependiendo de donde tú camines, se va a ver con una toma diferente. La intención muy bien cuidada. Hacia dónde quieren llegar. En cuestión ya narrativa cinematográfica, los ángulos de las cámaras, como están emplazados, son tomados de la inspiración de películas de horror, películas como las de Romero, donde usan planos holandeses, planos diagonales, donde te causa cierto malestar el decir, es que esto no es un plano normal, no es un plano general, es un plano holandés, es un plano en picada. Luego vemos estamos en pasillos estrechos y la cámara está en picada con cierta angulación y aguda, no. Sí, eso es una gran diferencia, algo que podamos ver, por ejemplo, justamente... Hablando de cinematografía. Estuve regresando a Final Fantasy VIII. Ajá. Y también de PlayStation, un poquito después. También pre-rendereado. Un juego del 99 que está pre-rendereadísimo en todas partes. Entonces tú tienes como que estos tipos de planos fijos y tú nada más comienzas a moverte. Pero... es muy distinto la intención que tienen respecto a Resident Evil. Uh-huh. Porque aquí, como bien nos estás haciendo ver,
están como hechos para causarte incomodidad. Así y los es. Otros no. ¿Qué es como las películas de horror? Ajá, o sea, los otros, o sea, por ejemplo, en Final Fantasy VIII lo que tratan es de hacerte sentir bien, hacerte sentir que eres como poderoso, que estás en un mundo fantástico, que el mundo es grande, que la arquitectura es bellísima. Así es. Ese tipo de cosas, y no aquí. Aquí tratan de hacerte sentir pequeño, indefenso. Y te pienso con la munición, o sea, también. ¿Cuánto tenías que cuidar tu munición? Hace aquí, ratito estábamos jugando y tiré una bala de más. Emilio, no, ¿cómo tiraste una bala? Y luego la vas a necesitar. Y yo, espérame, Emilio, discúlpame, ya no nazco. Para la próxima no nazco. Para la próxima no nazco. Ahora, en cuestión de que hablábamos de que PlayStation, Sony en ese momento, su estrategia era, oh, realismo, tenemos que en vez de una pantalla de grabado común y corriente que podría ser cualquier cosa que representara, no sé, un saving screen, un autoguardado todavía no había en esta época, pero nos ponen una máquina de escribir para que el jugador, bueno, el protagonista escriba ahí sus memorias de decir, estoy en una mansión, la bitácora, está sucediendo esto, y entonces es a partir de ahí donde regresas al juego, y no es cualquier no es cualquier pantalla de salvado, es decir, y eso aparte esto lo que hace es que de manera muy soberbia, de manera hay un trope es como un tropo que es herramientas de los desarrolladores para diseñar sus videojuegos, y una de ellas es que ya están como establecidos y que simplemente van repitiendo, así es, pero, y van modificando, pero que cada cierto tiempo los desarrolladores más creativos hacen algo que a ti tú no te esperas. O sea, es un tropo que significa los desarrolladores piensan en todo. Claro. Entonces dicen, bueno, en un videojuego está establecido que se va a grabar, que eventualmente vas a tener que apagar la consola y volver. Pues podríamos nada más poner una pantalla de guardado, X. No, el juego y grabar. Ajá, te ponen una máquina de escribir y te dicen, no, esto es así y así. No y puedes así. Grabar las veces que quieras. Exactamente, te ponen una tinta, etcétera. O sea, ya hasta el guardado se convierte en parte del gameplay. Así, es a lo que me refiero. Quiero. Pudiendo no hacerlo, se tomaron el tiempo de diseñarlo, de programarlo. No, y aparte que no es solamente vamos a hacerlo difícil por hacerlo difícil, así por es. Convivir, sino también porque tenga sentido al respecto de la historia que esa están contando. Esa ambientación que quieren lograr, ¿no? Este sustillo que... Y fíjate que ahorita que mencionas todo eso de... Ay, ese perro, güey, ¿no? Es un clásico que te esperas ahí. Ese susto. Fíjate que aquí también es pues finalmente es una serie que ha dado para muchas cosas, como ya lo hemos venido mencionando, y es precisamente aquí que surgen muchos elementos característicos como las máquinas de escribir, la hierba para curarte, y que se repiten en otros juegos. Los mismos perros, que los perros incluso fueron algunos de los elementos que llegaron hasta la serie de películas, claro, que claro. Ya es su propio canon en sí las películas. Sí, pero todos estos elementos surgieron aquí, entonces estamos creo que debemos de darle esa importancia de todo lo que significa, no solo pues para esta serie que vemos tantos elementos que se siguen repitiendo y también pues como aporte a la industria de los videojuegos. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto pues otros juegos que buscan también que toman inspiración de aquí para en cuestión de limitaciones técnicas y aportación al horror? Ahorita que salió el perro no veía dónde estaba, es decir, yo le estaba apuntando, estaba esperando a que apareciera en la pantalla para dispararle, y de repente me confío y digo, ah, a lo mejor ya se murió. Avanzo, cambia la cámara y ahí está, esperándome, ¿no? Y ahorita tú, pues, finalmente como que ya te sabes de alguna manera el juego imagínate. Que lo hemos jugado, pero en aquella época, siendo un adolescente, quizás no teniendo tanta experiencia en videojuegos. Mira, y enfrentarse a esto, no manches. La cara, ¿cómo se le ve? Uy, y se queda esperando la pose. Ese tan femenino. Esa aportación que trajo Sonic, Sonic en su primer juego, de que dejabas el control. Y empezaba con el pie, y se empezaba después diciendo, a ver, ¿a qué hora, güey, no? Y aquí eso ya se traslada. Son como orígenes de cánones de los videojuegos, del diseño de los videojuegos. Y este es uno de ellos. Esta cámara en picada, por ejemplo. Aquí la puerta cerrada. Este de Carving of an Armor te dice que hay algo. Te indican que ahí pasó algo. Hay una llave que tiene que tener esta figura para que tú la puedas abrir. Exacto. Y es mucho. Es un puzzle gigante. De hecho, eso es como la mayor de todas las quejas que tienen como los fans originales de la saga. Que ya no hay puzzles. Que es como algo de lo que se burlan
sobre todo los fans de Silent Hill, que dicen, pues, ¿cómo dice Asher por ahí? Luego se la... ¿De qué? Como para decir, pobres diablos de ustedes. No me acuerdo de la frase. Ajá. Que es una frase... Ay, que nos recuerden los bastante vulgar. Mira el espejo. Quizá por eso no me acordaba. Oye, un espejo en el juego de la... Es como decir, ¿sabes qué? Se van a molar porque, pues, ustedes perdieron la fórmula de algo como que es vital para todo juego que pretenda establecer ese tipo de ambientes. Entonces, imagínate como... Sí, sería absurdo si tú, habiendo jugado nada más el 1, si tú habiendo nada más conocido ese primer juego, te dicen, ¿sabes qué? Le vamos a quitar los puzzles. Bye. Entonces, que intentaron regresar en el 6, ¿no? Con la figura de la historia de... La historia de Leon y también con la de Ada Wong, más o menos. Intentaron regresar los puzzles. ¿A ti te sigue en Twitter? ¿Verdad? Ada Wong. ¿Cómo sí. está eso? ¿Cuántos followers tiene, amigo? Miles. ¿Pero qué es una cuenta falsa de broma? No, es Ada dice, Wong. Dice The Real Ada Wong. ¿Pero qué es una cosplayer o algo así? ¿Quién sabe? Pero me empezó a seguir. No quiero saber qué hay detrás de eso. Hay que buscar a Ada Wong en Twitter. Qué envidia, Emilio. Ya a mí me gustaría que me siguiera Ada Wong. Yo creo que por mi copetazo de Leon, ¿no? Sí, sí. Claro que sí. Ya que era... Algunos de los puzzles los podías hacer de manera diferente. No los podías, los tenías que hacer de manera diferente si los hacías con Chris o con Jill. Cuestión de la escopeta, de que si hay cosas que puedes tú emplazar o no. Se abren algunas puertas, otras no. Con una sí puedes acceder gracias a Jill, etc. Entonces eso le da un gran valor de rejugabilidad al título, lo que permite que un gameplay no sea igual al anterior. Sí. Y obviamente, no, obviamente es que dices, ya me lo acabé con este, ahora quiero jugarlo con el otro, ¿no? Para ver qué es diferente. Así y te das topes. Le cabían más cosas para guardar. Así es. Ah, claro. Sí. Muchos iban por esa elección. Mira eso. Y aquí ya. La desesperación. Viene lo del Jill Sandwich. Y está cerrado. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahí tienes que actuar. No, yo cuando pasé eso por primera vez, yo me quería morir. No, pues es que, sobre todo, incluso con los puzzles que no te dicen realmente que son puzzles o que los tienes que resolver. Así, o sea, ni siquiera te dicen... Aquí no sabes si te vas a morir o no. O sea, por una fracción de 10 segundos, tú dices... Estás indefenso. Ya, o sea, ahorita game over, ¿no? Y vuelvo a iniciar y no, ya viene la cinemática, viene Barry por mí. Nace la emblemática y famosísima frase... la del Jill Sandwich, que Barry te rescata y te dice, no, ándale, córrele, vámonos. Todavía se pone así como que... Sí, vente, güey, acompáñame. ¿De veras? ¿Me hablas a mí? Jill, ni creas que soy así de fácil, ¿eh? Así. Y una cuestión de que en su época también yo me fascinaba mucho, que eran voces en inglés, no tenía subtítulos, y ahí estaba yo con la oreja parada, porque obviamente en ese momento mi inglés no era tan avanzado, y era, ¿y qué dijo? Y entre mi hermano, mi primo y yo, no, dijo esta palabra, no, dijo esta otra, y nos perdíamos de muchas cosas por la falta del inglés, que ya, aunque mucha gente se ha reído, no se ha reído, sino que me dice, aprendes inglés, amigo. Aprendes, o sea, toda de nosotros la escuela fue los videojuegos. Ya no hay que ir a la escuela, el ya. El querer entender la narrativa. O sea, yo recuerdo que RPGs para mí era imposible jugar desde muy chico porque claro. No sabía inglés. Con el paso del tiempo que fui mejorando mis habilidades, ya era más accesible entender en realidad lo que pasaba en todos estos tipos. Así es. Otra del el juego, mucha gente... Bueno, no mucha gente. ¿Agotó la desperdicis? No. En ese momento el juego se podría tornar... ¡Ah! Se me olvidó. Sí. No tenía manches. Que... Ya le volé la cabeza. ¡Ah, qué feo! Lo padre con la escopeta es que podrías volarle la cabeza de un balazo hacia arriba. Sí. El juego en su momento podría parecer largo. Podría parecer muy... con muchas mecánicas así lineales hacia enfrente, y lo que pasa es que no, en sí la mansión no es tan grande. Lo que sucedía era de que te limitaban a que muchas puertas te las cerraban y tenías que hacer backtrack, tenías que regresar. Ajá. ¿Se murió o no se murió? Sí, se murió. ¿Sí está la mancha de sangre? No se murió. ¿Ya ves? Ahora sí. Ahí está. Es que tiene que salir la mancha de sangre ahí abajo, sí. Que en el remake de GameCube tenías que quemar los cuerpos. Ajá. En el remake de GameCube era impresionante porque tú matabas al zombie y decías, pues ya lo pasé.
y te ibas y regresabas y el zombie se paraba y te volvió a perseguir. Lo que tenías que hacer era que los tenías que quemar con una... con ¿A ti qué te pareció ese remake? Es excelente. Esa es la definición de remake. Es Resident Evil para GameCube. Incluso volvió a salir en una edición por ahí para Wii. Que es esta misma. Que era lo mismo. Era la edición de GameCube, nada más pues con cambios ahí en los controles. Y aquí ya tenía otra máquina de escribir y decía: chin, grabaré, no grabaré, usaré, y qué tal si me quedo sin nada. Pero aquí, por cuestiones de que estamos en un Classic y YOLO, vamos a grabar. No, y fíjate que aquí algo bien interesante es de que también cómo se va presentando la narrativa. Ahorita no hemos alcanzado eso, pero ahorita vamos a encontrar algunas notitas. Ajá, y es solamente a través de las notas que te van dando todo el ambiente del juego, del terror que está sufriendo la gente que estaba ahí. Ahorita estábamos leyendo una con Irving de que un científico sobre la transformación, el científico, el zombie por el virus, era un científico, un empleado. Ajá. Y que decía: no, pues nos encerraron en la mansión. Y luego al día siguiente en el diario: no, pues no me dejan hablar a mi familia. Bueno, eso tengo una bitácora. Una bitácora, perdón. Y eso, así es como te van dando las pistas de realmente lo que se sufrió en esa mansión. Sí, obviamente. Te dan el ambiente. Esta era una época en la que no pensábamos en estas cinemáticas tamaño Señor de los Anillos y no sé qué más. Tamaño Metal Gear. Ajá, no. 4, no, a lo que me refiero no es que duren 40 minutos, sino que podían invertirle todo el dinero del mundo para hacer una película CGI. Sino que esto era más modesto hasta cierto punto porque también era bien avant-garde y cutting edge. Así es. Y de lo que se trata. Usaban excelentemente esos recursos narrativos como en el guión, las notas que hasta hoy en día las seguimos viendo. Pero ¿qué pasa? Es como, por ejemplo, cuando alguien juega un juego como tipo Silent Hill, por ejemplo, que dicen: ay, si yo lo juego, pero no me leo todas las notas. Ay, amigo, entonces amigo, estás perdiendo la experiencia. Estás perdiendo la historia. Pero sí. ¿Sabes qué es lo peor? Que hay algunos juegos que sí te permiten acabarlos sin ni siquiera entender qué es lo que pasó. Sí. Y luego ya se van a las wikis a ver realmente cuál era el background story. Ajá, ¿no? Ya me lo acabé, ya vi cuál era. ¿Sabes con qué me pasó con Dark Souls y con Demon's Souls? O sea, amigos que lo acabaron. Oye, y me decían: ¿pero de qué trata? Lo acabaste. Te voy a decir por qué. Es que eso es un poco diferente porque realmente es muy caótico y desesperante y a veces no sabes qué está pasando. Eso sí. Entonces yo no creo que sea tanto por desidia, por ejemplo, es parte del diseño en Dark Souls. Ajá. Sino más bien porque pide demasiado de ti. Un gran esfuerzo. Claro. Y esos juegos no pedían tanto esfuerzo, sino simplemente que tú tuvieras la voluntad de leerlo, ¿no? No son historias complicadas. Y tienes aquí esta cámara y no sabes lo que hay ahí adelante. Dices: ¿entro o no entro? Y no hay nada. Y luego, pero luego sí había algo. Fíjate lo contrastante también del ángulo. Ajá. Cómo juegan con la cabeza de las personas. Claro. Estaba súper bien pensado. Esto de las notas es una mecánica súper importante. En cuestión recurrente en los videojuegos ya en general. En cuestión de que es gracias a estas notas que te logran a ti introducir completamente en el contexto del juego sin necesidad de ponerte una película o de ponerte un texto aburrido entre las pantallas de carga o tal vez darte en el menú o en el mismo manual lo que pasó, sino tú te vas haciendo poco a poco gracias a estas pistas. O sea, debes de tener como que ese espíritu investigador. Claro, claro. Que al fin y al cabo eres, en cierto punto el protagonista es el Bravo Team, o el... ¿Sí, este es el Bravo Team? Ah, sí. El cual va al rescate del otro equipo que se perdió hace unos días, y entonces llegamos y vemos este desastre, nos quedamos encerrados en la mansión, y tenemos que estar investigando qué fue lo que sucedió, y al final resulta que hay una trampa, etcétera. Que todo el mundo ya debe de saber la narrativa de Resident Evil, es como... El bagaje cultural que tienes que tener es... Pero aparte, a mí me gusta mucho regresar a este juego porque te das cuenta que la intención que tenían originalmente los desarrolladores era totalmente distinta. O sea, ellos no tenían como estos aires de grandilocuencia de que decían: vamos a hacer un juego que tiene que ver con conspiraciones de dominación mundial y por casi... Eso se fue haciendo. O sea, esto era algo como que súper local, súper pequeño. O sea, imagínate, se lleva a cabo dentro de un espacio cerrado. Gracias. Dentro de una mansión, un edificio confinado, un...
dices, wow, o sea, mira, esto es algo que pudo haber pasado y de lo que nadie se entera. Capcom con esta fiebre, con Street Fighter, yo creo que jamás se imaginó en lo que se iba a convertir. De hecho, no se esperaba que este juego fuera un éxito. Definitivamente. No se esperaba. Aquí tenemos un pequeño Kojima con Metal Gear. Espérate, ¿no? En vez de darnos un tutorial en el menú que nos diga, ah, jugador, bienvenido al tutorial de cómo curarte. Te debes de curar. Aquí te dejan un libro de... Lo cual tiene botánica donde te dicen, ah, existen ciertas hierbas y se pueden mezclar. Eso y tienen diferentes, excelente. Te da la explicación, pero no te dice, hola jugador, no rompe la cuarta barrera, o sea. Ajá, sí. Exactamente. Lo cual hay juegos, incluso hasta juegos buenos y bien diseñados, que tienen que ser así de condescendientes, sí, con la gente. Te tienen que romper el esquema de que tú estás adentro. ¿A ustedes no les pasaba cuando jugaban esto que hasta querían subir el brillo a la televisión? Sí, no, porque no entendían qué es lo que estaba pasando. Sí. Es que no veo bien. Sí, sí. Eso es una puerta, es una mancha, una sombra. Sí. Ahorita que decía Emilio, no se esperaba que este juego fuera ni siquiera una franquicia. Este juego se diseñó de manera que no había secuela. Era una historia cerrada, no había secuela planeada. Esto del complot y de que si explotó la mansión y todos escaparon o no escaparon, esto ahí terminaba. Y dijeron, ah, cabrón. Y fue súper exitoso y vamos a hacer la franquicia, vamos a hacer la saga. Y se retrasó un buen Resident Evil 2, fue que salió el director Scott. Entonces, fue como una explosión. Y hasta eso, con los primeros tres títulos lo hicieron muy bien. No se vio forzado. No, para mí, o sea, fíjate que la verdad a mí el que mejores recuerdos me trae es el tercero. Nemesis, amigo. Con Nemesis y estar con esta tensión siempre de estar perseguido. O sea, creo que ese también ha sido uno de los grandes aportes. Eso es lo que te decía. O sea, te tenías que saber... Ya no sé qué pedo. No, pues cuando no sabías era precisamente cuando esto te hacía de veras aventar el control. Sí. Que aguantaban, el DualShock original aguantaba mucho, ¿no? Porque teníamos Silent Hill, teníamos esto, teníamos Alone in the Dark y... Bueno, que ahorita que mencionaste DualShock, o sea, es de la DualShock Edition, ¿no? Bueno, sí, el original no era DualShock. No era DualShock, era el primer control de PlayStation, ¿no? Es con el, ya en con el pad digital. Crecido, estudiado en cuestiones cinematográficas y de narrativa audiovisual... Esto ya lo aprecias de diferente manera. Es decir, de niño igual y no te parecía tan espectacular, pero esto de tener a los cuervos acá arriba y los cuadros ¡Ay! ¡Ay! Y desperdiciaste nada más. Ya sé. ¡Qué mal! Este es juego de... Es que si no... Se siente feo, o sea, ver que una bala no dé al blanco. Sí, era una ¡Ah! The End of the Line y ahí los cuervos atacándote. Give me the piece of death and I'll give you joy. Uy, qué profundo. Pero esto era, si no sabías inglés, no tenías ni idea de qué. Era como el acertijo del piano de Silent Hill o muchos otros que te perdías y decías, bueno. No, pues ya que muchas veces tenías que sacar de... ¿no? No, ya me gusta. Que no, en esa época, pues, ¿qué hacías? Buscabas una revista. Una revista, le preguntabas a un amigo, pasabas de boca en boca. Más que nada en esa época era sobre todo lo de acudir a un amigo. Ajá. Era de, sí, yo me acuerdo que iba a la casa del vecino, le tocaba la puerta y era de, oye, ¿tú sabes pasar esto? Sí, ven, ayúdame. Y fíjate, o sea, mueres y ni siquiera... hay vida. Oye, checkpoints, continues, no, amigo. O sea, si no guardaste, güey, o sea, vuelve a iniciar. Si hace rato yo tomaba la decisión de cualquier cosa, no, pues ya. Entonces, ojalá, de verdad, si no le diera una oportunidad en aquella época, este es el momento indicado. De hecho, el juego incluso lo pueden jugar en su PlayStation 3, lo pueden encontrar en la PSN. Lo pueden jugar en Nintendo DS. Ajá, hay una versión que se llama Deadly Silence. Ajá, Deadly Silence. 10. Ajá, de que todo yo en mi vida he probado esa versión. ¿Qué tal? Pues es... Está súper downgraded, súper bajada de tono para... Pues para hacerle cagar en el 10, pero pues finalmente es el clásico. Es el, y bueno, pues... La versión original. ¿Algo más que quieres decir a todos los fans? Gracias, Shinji Mikami, qué bueno que regresa. Todos estamos esperando Evil Within. Jueguen los primeros títulos de Resident Evil. Púas. Yo creo que independientemente de... Y... nada más yo quiero decir que las nuevas entregas de Resident Evil, si bien no pierden, más bien cambian el espíritu del mismo, la estructura, tanto las mecánicas. Al menos la historia está conectada a todo. Ajá,
Y no se pueden quejar. O sea, pues denle oportunidad a todos los juegos. Realmente no se casen con tal o tal mecánica, con tal o tal espíritu, con tal o tal alma. Dense la oportunidad de probar realmente los experimentos, porque muchos han sido experimentos. Que Resident Evil 4 lo fue y fue muy exitoso. A mí me gustó mucho Resident Evil 4. Sí, Resident Evil 4 de hecho es la razón por la cual hoy Resident Evil tiene muchísimos fans. Así es. Si no hubieran hecho ese gran paso hacia la acción, olvídate, o sea, no serían lo que es ahora. Y fíjate que gracias a ese cambio. Era lo que iba a usar con el comentario de Jorge. Yo creo que independientemente del curso que haya tomado la franquicia, pues es una gran serie dentro de los videojuegos. Que pues seguramente el día que se anuncie una nueva entrega de todos vamos a estar ahí emocionadísimos. Todos vamos a estar ahí muy. La sangre, estoy cubierto de sangre. Muy emocionado. Esto también, tú no sabías realmente los indicadores de vida a menos que apretaras el menú. Uh-huh. Y tampoco sabías los indicadores del ataque de los enemigos. Sí. No sabías si una mordida te iba a bajar a nivel naranja o amarillo, o si un perro te iba a bajar a nivel rojo. Lo veías un poco cuando ya el personaje ya se estaba que eso era avanzadísimo. O agarrándose. Y quisiéramos hablar aquí 3 horas de Resident Evil, pero con esto. ¿Cuánto no podemos hablar de Resident Evil? Sí. Pero los dejamos que ustedes nos dejen también sus experiencias, sus comentarios y sobre todo que pues si no lo han jugado, lo jueguen. Si ya lo jugaron, pues quizás es el momento de regresar al clásico. Pásenle este juego a sus primitos, que se repita otra vez esa mecánica. ¿Creen ¿no? que los primitos lo van a acabar, van a botar el disco? Además, ¿cómo se ve ahorita? O sea, bueno, quizás le pueden dar la versión de GameCube a la de Wii, que ya se ven un poquito mejoradas, porque un niño de ahora. Para mí eso ya era tiene HD. El interés por. Para mí la de GameCube yo decía. ¡Alta definición! Claro. Compartan el video, díganos en sus comentarios qué quieren ver en Atomic Slices, qué es lo que más les aportó de Resident Evil, qué fue lo que más les gustó. Y qué es lo que les gustaría, sobre todo, que regresaran a la franquicia. Así es. Muchas veces parece raro, pero hasta que developers como Capcom... Uh-huh. Sí escuchan. Ellos lo que quieren es vender, entonces... No, y sí escuchan. Buscan lo que quiere la gente. Ahí tenemos Revelations. O sea, Revelations yo creo que fue un buen regreso a Survival Horror. No, es como... Yo no diría que es como buen regreso, pero sí es como el darle a la gente lo que ha estado pidiendo por años. Claro, al menos te digo, yo perdí el interés prácticamente desde el 5, pero en Revelations sí sentí algo diferente y un poquito más apegado a eso que era en un principio la serie. Y bueno, pues... Muchas gracias, con nosotros estuvo Jorge Díaz. Muchas gracias a todos, yo fui el anfitrión del control. Enfitrando el control y también... Jugaste muy bien, Jorge. ¿Para qué no digan? Quería que vieran todo. ¿Qué te lo sabes de memoria? No te hagas. Sí, estuviste practicando. Sí, un ratito. Un ratito antes. Y bueno, pues... Estuvo Emilio Comunidad. Gracias, Comunidad. Gracias por acompañarnos una vez más. Mi nombre es Irving Pérez y nos estamos viendo en la próxima. Atomics Never Grow Up. Bye.